from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy lo que voy a hacer es un jardín, un patio tour. Muchas me habéis pedido que os enseñe cómo tengo el jardín y bueno, pues hoy hace un poquito de aire, como veis. Hoy quiero mostraros lo que es el jardín, la zona pues de estar que hemos creado y bueno, y toda la zona verde que tenemos, que es un montón. Hemos trabajado durísimo en este jardín y bueno, pues también me gustaría que me dieseis alguna idea, porque como veis tenemos mucho verde, que es muy bonito, pero la verdad es que es agotador, porque aquí todas las semanas hay que cortar el césped. La verdad es que hoy hace un día, un súper airón, pero bueno, corazones, es lo que hay. Así que nada, he preparado una merienda. Esto es la fruta del dragón, se hacen unos batidos buenísimos y lo que es la fruta también buenísima y súper saludable. Así que yo tengo aquí mi batido en mano mientras os voy explicando y enseñando cómo tengo lo que es el jardín. Pues podéis preparar un café, un té, un batido, lo que vosotras queráis. Así que nada, y disfrutar de este vídeo, que de eso se trata, de disfrutar, de relajaros, de tener un ratito de descanso sin estrés. Así que si este aire nos lo permite, os voy a ir mostrando lo que es cada rinconcito del jardín. Y mirad, tengo un invitado especial, tengo aquí a Dinky, que ya está peladito y todo, ya tiene todas las vacunas puestas para poder viajar este verano a España. Así que nada, el mes que viene solamente me queda ir a que me hagan el certificado para poder viajar con un tipo de pasaporte y ya está. Y la verdad es que él es muy miedoso, podría disfrutar muchísimo aquí en el jardín, pero no le gusta mucho. Así que pues nada, él está ahora aquí conmigo porque estoy yo, si no, pues no estaría. Como veis, aquí hace un aire. Como estamos tan cerca de Chicago, ya sabéis que Chicago es, la llaman The Windy City, con lo cual pues aquí también tenemos un aire hoy, que bueno, hace un rato no hacía nada de aire, se estaba fenomenal aquí, pero bueno, se ve que ha dicho Carmen va a grabar el vídeo, pues vale, el aire. Pero bueno, nada, os voy a ir mostrando cada cosa. Bueno, pues aquí como veis estoy abriendo que compramos una pérgola, un sistema en el que podamos tener sombra y que esté bien anclado, porque como hace mucho viento, pues a lo mejor una sombrilla se nos hubiese volado. Entonces decidimos comprar una pérgola y anclarla en unos maceteros rellenos de cemento que luego podréis ver. Pero bueno, el montaje es súper fácil. Claro, Se necesitan dos personas para poder hacerlo, dos o tres personas, en este caso éramos mi marido y yo, y bueno, pues no nos costó mucho montarla. Luego pues es más el tema de cómo la anclábamos, qué es lo que íbamos a hacer, y al final decidimos que lo íbamos a poner en unos maceteros que, aparte de adornar, pues sujetaría la pérgola tanto en verano como en invierno. Teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again. I've taken all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of esta manera de poder tener postes tanto para luces como para pérgolas y que no se muevan. Bueno, pues lo vi en YouTube, y consiste en poner un cemento que ya viene preparado, que es cemento rápido, ponerle agua y ya está. Es súper súper fácil. Pones el cemento, el agua, lo dejas secar y eso endurece, y de ahí no hay quien lo mueva. That the love was made for me. Oh well, I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of love songs like that turns out the way they do. I've been trying for so. Y lo siguiente que hicimos fue pues poner unas luces, porque la verdad que por la noche aquí se está fenomenal. Entonces nada, teníamos de la otra casa de Virginia una cortina de luces, que lo que hicimos es, en vez de ponerla en vertical, pues la pusimos en horizontal, enrollada en lo que son las barras que trae la pérgola. Y el montaje de los muebles, pues bueno, como me veis, en cuanto llegó el camión que los trajo, no me pude contener, no me esperé ni a que llegase mi marido. Mis hijas me ayudaron a traerlos al jardín porque me los dejaron delante, y enseguida me puse manos a la obra a ver cómo eran, y ya pues bueno, me puse al lío y me puse a montarlos. La verdad que no es nada difícil, porque viene todo con unas instrucciones fenomenales. Estos muebles los he comprado, son de Better Homes and Gardens. Si os interesa, las que viváis aquí en Estados Unidos, os puedo dejar el enlace. Son de Walmart, ya sabéis que la marca de Walmart en decoración es Better Homes and Gardens, y vamos, me encantaron, porque además son muebles que son resistentes al agua, a todo, aunque luego en el invierno le pondremos unas fundas, pero la verdad que muy contenta. Y la mesa, esta mesa de centro, me gustó porque parece que sea de madera, pero es de aluminio. Entonces bueno, pues el resultado fantástico. Luego aquí, como veis, también compré una alfombra, eso sí, una alfombra de exterior, porque aunque se moje o cualquier cosa, está preparada para ello, y el resultado, bueno, pues fascinante, me encantó muchísimo. Y esto ya fue al día siguiente. Lo que hice fue pues rellenar los maceteros con lo que es el sustrato para poder plantar flores, y la verdad es que bueno, pues me gustó mucho el resultado. Tengo pendiente poner más semillas de otras flores que duren también en invierno, porque estas son bulbos y solamente duran lo que es la primavera. Entonces me gustaría pues algo que dure todo el verano, y en invierno si es posible. here to stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Y aquí, como veis, pues me estoy tomando mi cafetito porque me voy a poner también con lo que es la entrada de la casa. Compré unos helechos porque como aquí da la sombra, los helechos quieren agua y sombra a ser posible. Entonces, pues es el lugar idóneo para los helechos. Los tenía puestos en unos pedestales, pero como aquí hace tanto viento, me da miedo que se caigan. Entonces tenía estas macetas que las traje de la casa de Virginia, y la verdad es que me han gustado muchísimo más que en los pedestales, así que bueno, pues como veis, bueno, pues el resultado me ha gustado mucho. También planté estas azaleas y lo que hay delante son hostas. Eso, vamos, se propaga súper rápido y sale de un año para otro. También en lo que es la esquina, pues es un arbolito que va creciendo, más tipo arbusto, y es un Japanese Cherry. Y bueno, pues espero que dentro de nada, o por lo menos el año que viene, esté ya grandecito. Y aquí pues compré para lo que es la parte de atrás del patio una lavanda inglesa. Me gusta mucho el olor a lavanda. Y bueno, vi también este arbolito de lavanda y lo compré para que hiciese juego, porque la lavanda luego, pues si la cortas y la dejas secar, puede perfumar lo que son los armarios, cajones, la verdad, incluso infusionar. Aquí en esta jardinera en un principio tenía unos jacintos, pero claro, los jacintos pasa como los tulipanes, que en cuanto se seca la flor, pues ya queda verde y yo quería algo mucho más de color, así que he puesto estas celosías que espero que duren todo el verano. Y en esta parte de atrás de la casa, como veis, bueno, pues no se me grabó el clip de cuando estaba plantándolas. He plantado 10 azaleas. Me encantan las azaleas porque en primavera tienen una flor súper bonita. Ya os lo dije en otro vídeo que da igual la variedad que compres. En este caso, bueno, pues las eligieron mis hijas, las quisieron rosas, también hemos puesto algunas hostas y hemos quitado un poquito de césped. Entonces lo que hemos hecho es poner una tela que venden específica para tapar el césped y encima hemos puesto mulch. El mulch es, bueno, pues es una especie como de palitos, de trozos de ramas, está hecho así. Entonces, bueno, pues lo que hace también es conservar la humedad y para el buen crecimiento de las plantas. Y como veis, bueno, pues esto es la entrada del jardín, le hemos hecho así un poquito de forma y ya por lo menos ahí hemos quitado un poquito de césped, porque más que nada a la hora de pasar la máquina y cortarlo, como está tan cerca de la casa, pues es peligroso y poder cortar lo que es el siding, que es la fachada que ponen aquí en estas casas. Y como veis, pues imaginaros, tengo aquí casi un campo de fútbol, entonces por eso os decía que queremos hacer algo, porque si no es demasiado. Hemos plantado también este arbolito, que es un crabapple. Bueno, pues como hace tanto viento se le han caído un montón de flores, pero estaba precioso. La verdad que ha cogido bastante bien. Y bueno, pues así es como se ve más o menos la vista de lo que es la parte de atrás de la casa, el enorme jardín, que después de haber plantado las 10 azaleas, pues aún me puse y corté el césped porque se estaba poniendo ya larguito y prefiero hacerlo y no dejarlo. Aquí de los anteriores dueños pues tenían un rosal y tenían, que esto no sé lo que es, lo tengo que averiguar, pero tiene pinta de que sean pues tipo margaritas, no sé. Y aquí hay otra azalea que quiero poner en esta esquina para que tape el motor del aire acondicionado que estáis viendo aquí. Esto es el motor del aire acondicionado y de la calefacción. Y lo que sobresale es la chimenea del salón, que funciona a gas. Y tengo aquí este trocito que, bueno, pues no sé ahí si pondremos algo. Esto que veis aquí es la ventana del sótano. Está, bueno, pues con esta reja, la verdad es que por aquí entra muchísima luz al sótano y aire. Y en invierno tiene como una tapa de plástico duro transparente. Y así es como se ve la vista desde este plano de lo que es el jardín. Just tell me why did she go? Y esto que estáis viendo aquí es el shed. El shed es, bueno, pues la casita donde yo tengo todo lo de la jardinería, la casita que veis cuando yo hago fotos o pongo algún post en Instagram. Y aquí es donde pues guardamos todo lo que es el material de la jardinería, la máquina de cortar el césped, la máquina de cortar los bordes, la máquina de la nieve. También tenemos una máquina de agua, una power wash de presión. Esto es pues para tirar aire, para para quitar las hojas, tenemos gasolina para lo que es las máquinas y bueno, pues un poco pues lo que se necesita para arreglar el jardín. La verdad es que este cuartito pues nos viene genial. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And y aquí en este rincón pues lo que tengo pensado es poner lo que es el huerto, que estoy esperando que me lleguen algunas cosas para poder plantar lo que tengo germinando y ya os lo enseñaré en otro vídeo. Y este es el resultado de, bueno, pues lo que más o menos hemos acomodado para pasar unas tardes aquí merendando o por la mañana desayunando, que ya hace buen tiempo y a mí me encanta desayunar fuera, también nos gusta cenar y pasar tiempo en familia aquí. Esta lámpara que veis la tenía en el patio de mi casa de Virginia y me la traje y la he puesto aquí. También me gusta poner velas de citronela para los mosquitos, que eso es importante. Aquí de momento todavía no hay porque no hace mucho calor, pero bueno, seguramente que lo habrá. Y también en lo que es la mesa tengo también para los mosquitos. También me gusta tener alguna mantita porque por las noches refresca y también pues decora un poco. Todos los cojines ya los tenía de la otra casa, entonces lo único que he hecho ha sido pues acoplarlos a estos sofás. La verdad es que bueno, pues ha quedado bastante cuco. Esto de aquí son dos macetitas de salvia. La verdad es que, bueno, pues para infusionar, para el tema de la menopausia me han dicho que va fenomenal, así que ya os lo contaré. La alfombra, desde luego, yo os aconsejo que si comparáis una alfombra sea de exterior. Eso le da un toque, pues bueno, diferente. Queda muy acogedor. Y también al ir abriendo cajas de lo de la mudanza me salió este candelabro, o no sé cómo se llama, para poner velas para el exterior, porque bueno, pues no es que dé mucha luz, pero hace ambiente. Y así es como se ve por la noche. La verdad es que aquí, bueno, pues lo hace todo tan cálido. Las luces, mirad mis vecinos allá que también tienen ellos sus luces. La verdad es que, bueno, pues ambientan muchísimo. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos que os haya entretenido un poquito y hayáis podido ver un poquito más de lo que es mi jardín, de la zona que tenemos acomodada, pues para disfrutar de una buena tarde. La verdad es que aquí se está genial, la temperatura es buenísima, este airecito la verdad que viene bien y bueno, pues aquí solemos pasar muchas tardes, incluso ahora que ya viene el calorcito, pues cenar aquí. Tenemos pensado habilitar una zona para lo que será la barbacoa y poner una mesa con sillas. Pero bueno, eso ya será para el año que viene, porque la verdad es que esto ha sido pues un poco, como digo yo, para salir del paso. Porque ya sabéis que yo, bueno, pues nos marchamos todo el verano a España y prácticamente cuando diga de tenerlo esto terminado, yo ya me tengo que ir y voy a estar pues todo el verano. Entonces realmente disfrutarlo lo vamos a disfrutar muy poquito, aunque bueno, volvemos a mitad de agosto, que todavía hace calor, septiembre, octubre, pero ya en noviembre ya hay que empezar a guardarlo todo. Y bueno, pues ya para el año que viene veremos qué hacemos. También habíamos pensado el poder, habíamos barajado la posibilidad de hacer una piscina, porque terreno hay para una piscina, pero no tiene sentido que hagamos una piscina cuando nos vamos a España, a la playa, que tenemos una piscina y tenemos la playa. Entonces pues no sabemos lo que vamos a hacer. A mi marido, bueno, pues él tiene en la cabeza lo que es pues una zona, hacerla de cemento, pues, no sé, de piedra, algo que pues para quitar el césped, porque la verdad es que hay mucho y es un matapersonas, porque todas las semanas hay que cortarlo. Y como yo soy así, lo mismo que para la casa soy tan maniática, pues también me gusta esto hacerlo. Aparte que bueno, pues como digo yo, es mi workout. El día que corte el césped no hago ejercicio, ya hago suficiente, con lo cual me gusta hacerlo, pero es muy pesado. Y luego también porque si contratas alguna compañía, pues como ellos sus máquinas las llevan por todos los jardines, nosotros aquí tenemos contratado una compañía que se ocupa de ponernos el fertilizante, ponernos, o sea, hacer todos los tratamientos para lo que son las malas hierbas y que el césped se conserve, pues como ya lo veis, así tan bonito. Luego tenemos también sistema de riego, tenemos aspersores, con lo cual pues tendríamos a lo mejor que replantear los aspersores para ver, claro, para no tapar los que ya existen. Entonces, bueno, pues eso es un proyecto que no sé cuándo lo haremos. La verdad que yo no tengo mucha prisa, porque el jardín conforme está, a mí me encanta. Sí que es verdad que tengo que trabajar, pero bueno, como dice mi marido, trabajas porque quieres, porque podría hacerlo una compañía, pero bueno, pues a mí me gusta hacerlo. Tengo otras cosas más pendientes como la cocina, que eso va lo primero. Así que nada, corazones, este es mi jardín, aquí es donde yo disfruto la mayoría del día, porque no me la paso limpiando el día entero. Yo también disfruto de estas cosas y disfruto también de ver mi casa limpia y organizada. Y nada, si lo dicho, si os ha gustado el contenido, para los que sois nuevos, os invito a que os suscribáis al canal, a que me regaléis un me gusta y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!